El general Douglas MacArthur llegó al aeropuerto naval de Atsugi, cerca de Yokohama, el 30 de agosto de 1945. Mientras salía de la nave, se detuvo sobre la escalera. Metió una mano en los bolsillos del pantalón, apretó con sus mandíbulas su pipa de maíz e inspeccionó las tierras conquistadas. Esta pose se repitió varias veces desde ángulos diferentes para que todos los fotógrafos de prensa pudieran tomar una foto aceptable. La democracia debía inculcarse en los japoneses como si nunca hubieran oído hablar de ella. Our problems in the brain inside of the Japanese head. These brains, like our brains, can do good things or bad things. All depending on the kind of ideas that are put inside. Las obras de Kabuki con samuráis leales fueron prohibidas o fuertemente censuradas, al igual que los libros y películas sobre los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Las caricaturas satíricas de MacArthur y las alusiones a la censura impuesta por la ocupación fueron estrictamente prohibidas. The commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. Yamashita himself thanked the commission for the fairness of his trial. El primer ministro durante la guerra en el Pacífico, el general Toyo, enfatizó durante su juicio que ninguno de esos japoneses se atrevería a actuar en contra de la voluntad del emperador. El interrogatorio fue interrumpido rápidamente y una semana después Toyo declaró obedientemente que el emperador siempre había querido y amado la paz. General Hideki Tojo, who assumed official responsibility for the conduct of the war and did everything possible to exonerate his emperor. MacArthur luego declararía ante el Senado estadounidense que para la civilización moderna los japoneses eran como un niño de 12 años. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. Cuando la guerra terminó, la cartera crediticia de los bancos se había deteriorado. Los activos que los bancos tenían eran principalmente bonos de guerra y préstamos concedidos a industrias destruidas. De por sí, todo el sector bancario estaba prácticamente en la bancarrota. El Banco de Japón resolvió el problema fácilmente. Todo lo que tuvo que hacer fue comprar los títulos deteriorados del sector bancario con las reservas recientemente creadas, dándoles buen dinero por activos que usualmente no tenían valor. Los dos primeros gobernadores del Banco Central en la posguerra
fueron elegidos por la ocupación estadounidense. Eikichi Araki fue el primer gobernador del Banco de Japón en la posguerra. Pero poco después de tomar posesión, fue imputado por crímenes de guerra y tuvo que dimitir. Luego, en 1951, después de una amnistía general a criminales de guerra que ocuparon puestos oficiales, fue nombrado embajador ante los Estados Unidos. Luego de su cargo como embajador en 1954, Araki fue nuevamente gobernador del Banco Central. Con la amnistía para criminales de guerra de 1951, mucha de la burocracia japonesa de la guerra regresó a sus puestos. Esto incluyó políticos de la guerra y la mayoría de los dirigentes del Ministerio del Interior que habían estado a cargo de la Policía del Pensamiento, algunos de los cuales se trasladaron al Ministerio de Educación. Japan is the key to the fate of the Far East. Once again, for the second time in the march of modern history, those words have urgent reality. Para prevenir el tipo de agitación rural que estaba ayudando a los comunistas en China, los estadounidenses iniciaron la redistribución de la tierra de los terratenientes a sus arrendatarios. La élite capitalista en el Japón, conocida como Zaibatsu, fue purgada por haber sido partidaria de una guerra criminal y se le prohibió cualquier actividad comercial futura. Basically, the fascist policies of the 30s that the reform fascist bureaucrats could not implement during the war, even. Yes. The U.S. occupation managed to complete, like the land reform and right. The Saibatsu policy. Yeah, it's a very funny encounter of Japanese wartime fascists and American New Dealers. The Diet, home of Japan's Senate and House of Representatives. In Japan, fanatic students and leftist groups rioted for days on end, seeking to block the Mutual Defense Treaty with America. The socialist deputies staged a riot in the Diet itself. The police, in restoring order, also evicted the socialists. The speaker was carried to the platform and called to order the session that approved the treaty. En 1957, el antes sospechoso de crímenes de guerra clase A, Kishi Nobusuke, fue nombrado primer ministro de Japón. Había sido el ministro de Industria y Comercio del general Toyo durante la guerra, cuyas responsabilidades abarcaban desde municiones hasta esclavos. While Hitler's wartime war minister, war economy minister, yes. was in Berlin Spandau prison, yes. Speer, Albert Speer, his Japanese wartime colleague was prime minister right. of yes. the country. Yeah. Aunque Kishi se volvió un defensor de la democracia después de la guerra, antes y durante la guerra se había descrito a sí mismo como un nacionalsocialista. Con dineros de las mafias, corporaciones industriales y fondos secretos de la CIA, Kishi convirtió el Partido Democrático Liberal en una máquina política poderosa. En Japón, muchos de los más importantes líderes económicos y políticos de la posguerra vinieron de un grupo élite de dirigentes durante el conflicto. Fue la mismísima gente que había empujado a Japón a la guerra. El Partido Democrático Liberal estuvo en el poder durante casi 40 años. Welcome home in Japanese to these American soldiers. After a tour of duty in Korea, they are returning to their base in Japan, where once, a short time before, they were stationed as occupation troops. And how do they return? How are they received by the people whose land they occupy? Not as overlords, not as antagonists, not as men who are distrusted and feared and resented, but as friends. Mm-hmm.
En Chiyoda, el distrito del centro de Tokio, el Ministerio de Finanzas tenía su cuartel general. Desde aquí, el ministerio controlaba la mayoría de aspectos de la vida económica de Japón. The Ministry of Finance was the most powerful ministry, and the Bank of Japan had to report to the Ministry of Finance. Los funcionarios del Ministerio de Finanzas suscitaban profundas y calladas exclamaciones de asombro y respeto. Sus exdirigentes obtenían puestos de influencia como directores de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en una sola área, el ministerio no tenía control real. Esa área era la cantidad de creación y asignación de crédito que era decidida por el Banco Central Japonés, el Banco de Japón. They told the Ministry of Finance and the public and the journalists, we run monetary policy through interest rates. And they let the Ministry of Finance rein in their interest rate policies. But the rule was done through not interest rates, which is the price of money, it was done through the quantity of money. It worked this way. It's called window guidance. The Bank of Japan just told the banks how much they were going to lend, they will have to lend in the coming quarter, and who, which sector of the economy to lend to. It's credit allocation, credit control. El Banco de Japón daba instrucciones trimestrales a bancos específicos detallando el valor de los préstamos y a qué sectores industriales asignarlos. Todos los préstamos se diferenciaban en sectores y subsectores y los favorecidos con grandes sumas debían registrarse. El Banco de Japón podía decidir cuáles proyectos se debía estimular y cuáles desalentar, estableciendo a quién y para qué los bancos podían otorgar préstamos. Este era el sistema económico de la guerra, adaptado a la producción de bienes de consumo. The 95 million people of Japan now enjoy a national income second only to the United States and the more prosperous nations of Western Europe. It's not a good system for capitalists, you know, shareholders, but for the population, it created a lot of wealth, very even income and wealth distribution, very high growth, and very rapidly raised quality of life and standards of living. Solo en 1959, la economía se expandió el 17%. Pero un resultado del sistema de economía de guerra fue que sectores industriales enteros competían no por ganancias, sino por participación en el mercado. Las compañías peleaban hasta la bancarrota por ganar participación en el mercado. Este fenómeno fue reconocido prontamente y se llamó exceso de competición. La solución fue la creación de carteles implícitos o explícitos. En el sector bancario, las pautas de ventanilla hacían de mecanismo de control a manera de cartel, porque el Banco de Japón podía dictaminar el número y monto de los préstamos que los bancos emitían. Como resultado, la valoración de los bancos nunca cambió en la posguerra, excepto después de las fusiones. De acuerdo con un banquero, si no hubiera sido por las pautas de ventanilla, habríamos competido hasta el harakiri. The U.S. current account deficit surges to its highest level in 9 years. The size of the increase took many economists by surprise. Mientras los carteles controlaban la competencia en Japón, no había dichos límites en los mercados internacionales. Las corporaciones japonesas pronto se volvieron dominantes en muchos mercados del mundo. En el Congreso de los Estados Unidos se dieron audiencias formales bajo el título de Lecciones de Productividad Japonesa para los Estados Unidos.
las teorías económicas dominantes indican que solo los mercados libres pueden llevar al éxito. Pero Japón creció en solo décadas hasta convertirse en la segunda economía más grande del mundo, sin depender solo de la mano invisible de los mercados libres. La economía de posguerra de Japón fue una economía de guerra en pleno, en la que de la producción de armas se pasó a la producción de bienes de consumo. Como el Banco de Japón se presentaba como un campeón del libre mercado, las pautas de ventanilla eran una vergüenza. Las publicaciones oficiales no la mencionaban o minimizaban su papel, llamando a los controles de crédito voluntarios. Siempre que el Ministerio de Finanzas preguntaba sobre las políticas de creación y asignación de crédito del Banco de Japón, los empleados del banco generaban discusiones complejas llenas de jerga técnica para hacer que el proceso pareciera impenetrable a los legos. En noviembre de 1965, el primer lote de bonos del gobierno japonés apareció en el mercado. Desde ese momento en adelante, cuando los políticos querían gastar más, no presionaban al Banco de Japón, sino al Ministerio de Finanzas. Era entonces el ministerio el que verdaderamente gobernaba la siempre creciente montaña de deuda nacional. La década de 1980 fue una época de desregulación financiera en el mundo industrializado. La mayoría de países industrializados eliminó las restricciones en el traslado de capitales. En Japón, Tadashi Sasaki, un exgobernador del Banco de Japón, exigió un plan quinquenal para la transformación y liberalización de la economía japonesa. Luego, en 1986, el Grupo Asesor para la Reestructuración Económica, dirigido por el exgobernador del Banco de Japón, Haruo Maekawa, propuso un plan a 10 años de reforma económica diseñado para hacer los estándares de vida de los japoneses más comparables con los occidentales. La propuesta establecía que ha llegado el tiempo para que Japón realice una transformación histórica en sus políticas de manejo económico tradicionales y en el estilo de vida de la nación. No puede haber más desarrollo en Japón sin esta transformación. El informe parece una lista de deseos hecha por negociadores comerciales estadounidenses. Comenzó reclamando por una reforma administrativa y la abolición de poderes burocráticos. La meta era la transformación del cuerpo político entero, la abolición del sistema de economía de guerra y la introducción de una economía de libre mercado al estilo estadounidense. Los miembros del grupo asesor que expresaban su desacuerdo eran relevados de sus funciones. Los informes en la prensa fueron muy críticos. Los observadores reconocían la naturaleza radical del plan. Parecía demasiado ambicioso. Demandaba una revolución total de todas las partes del sistema económico, político y social japonés.
aunque el informe era claro sobre lo que se deseaba, era vergonzosamente silencioso sobre cómo esas metas serían alcanzadas. La única pista oculta en el informe fue: en la implementación de estas recomendaciones, la política fiscal y monetaria tiene una parte importante que jugar. The Bank of Japan has always been on the record arguing that this typical Japanese system that we're so familiar with should be scrapped. It just should be entirely scrapped, and US-style capitalism should be introduced. Now, whether you agree with that or not is an entirely separate question, but the Bank of Japan certainly thinks it should be scrapped. And now the next question is, how do you do that? Well, the Ministry of Finance has been legally in control for most of the post-war era. We've got entrenched bureaucratic structures, politicians and all these cartels and so on. That was the old system. Well, history teaches the system changes only fundamentally if there's a crisis. La comisión propuso que la política monetaria debía usarse para promover una crisis histórica suficientemente grande como para superar los intereses establecidos del Ministerio de Finanzas, los políticos y las empresas japonesas. Cada sistema tiene grupos que se benefician de este, así que no desean que cambie. Probablemente no hay un país en el mundo que no haya cambiado su sistema económico, social y político de una manera importante sin una crisis. La crisis es lo que convence a los ciudadanos y grupos interesados de la necesidad de cambio. Well, then how can you achieve this? Well, you need a crisis. And the best way to create it is to have a bubble, because that's how nobody stops you. El Banco de Japón comenzó a incrementar los cupos de préstamos de las pautas de ventanilla. El promedio anual de crecimiento a finales de los años 80 de los cupos de préstamo fue cercano a 15%. Un banquero luego diría: durante la burbuja queríamos una cierta cantidad de incremento en los préstamos, pero el Banco de Japón quería que usáramos más. 20代とか30代でそんなに年収300万ぐらいでも銀行がお金を貸してくれる、どんどん貸してくれるっていうそういう時だったから、すごい若いのにマンション2個も3個も持ってる人とかいっぱいいた。 La burbuja crediticia no solo produjo una burbuja en el sector inmobiliario, sino también en la bolsa. Entre 1985 y 1989, las acciones subieron un 240% y los precios de la tierra 245%. Para el final de los años 80, el jardín que rodea el Palacio Imperial en el centro de Tokio costaba tanto como todo el estado de California. Aunque Japón es solo un 26avo del tamaño de los Estados Unidos, su tierra se evaluaba 4 veces más. El valor en el mercado de uno solo de los 23 distritos de Tokio, Chiyoda Central, excedía el de la totalidad de Canadá. Los economistas, entrenados en creer en los resultados de los mercados, trataron de justificar el alto precio de la tierra. Algunos pensaron que la causa era la escasez de tierra. Sedes empresariales nuevas y deslumbrantes surgieron en los elegantes distritos comerciales de Tokio. El mercado laboral creció tanto que hubo un miedo genuino a una escasez seria de trabajadores. Las compañías comenzaron a invitar a los estudiantes universitarios de último año a costosos viajes en complejos turísticos para persuadirlos a firmar.
The politicians loved it. The Minister of Finance loved it. We had a boom, tax revenues going up. The companies loved it. Everything was wonderful in the bubble era. 毎日が本当にお祭りだった気がする。女子は飲みに行っても全部おごりだし、で帰りは必ずタクシー券をもらえたし、で電車で帰るなんて誰もしなかった。みんなが飲み会に行って、で上司からタクシー券をもらって帰るっていう。Con los precios de los bienes y las acciones subiendo sin parar, incluso los productores tradicionales no pudieron resistir la tentación de entrar a jugar en los mercados financieros. Pronto expandieron sus divisiones de finanzas y tesorería para ponerse a especular ellos mismos. Estos fondos de alto riesgo empleados por empresas y llamados Zytech usaron dinero prestado para involucrarse en especulación de propiedades y acciones. Este frenesí alcanzó tales proporciones que muchos de los productores más importantes, como el fabricante de autos Nissan, hicieron más dinero en las inversiones especulativas que produciendo autos. Se escribieron, literalmente, miles de artículos sobre el milagro de la nueva economía japonesa. Una explicación común entre los economistas era que la alta y creciente productividad explicaba el impresionante desempeño de la economía de Japón. Libros sobre las técnicas de administración japonesas se convirtieron en éxitos de ventas internacionales. Los ejecutivos occidentales leían textos del siglo XVII sobre estrategia samurái. En realidad, el desempeño estelar de Japón en los 80s tuvo poco que ver con técnicas de administración. En vez de usarla para limitar y dirigir el crédito, las pautas de ventanilla o window guidance se usaron para crear una burbuja gigante. I conducted research actually interviewing Bank of Japan officers and bankers, both sides on, on tape. The result was the Bank of Japan did continue its informal guidance. Sure. In fact, it was the Bank of Japan that forced the banks to increase their lending so much. El Banco de Japón sabía que la única forma de que los bancos cumplieran con sus cuotas de préstamos era que expandieran los préstamos no productivos. Según un banquero, si no hay demanda de crédito para los prestatarios de bajo riesgo y queremos usar todo el cupo, el riesgo se hace mayor. Otro banquero dice que un efecto secundario de incrementar los préstamos como directiva de las pautas de ventanilla fue que los bancos aumentaron los préstamos incluso cuando no había demanda. Como todas las burbujas, la burbuja japonesa fue impulsada por la rápida creación de dinero nuevo por el sistema bancario. Entre 1986 y 1989, Toshihiko Fukui fue el director del departamento de banca en el Banco de Japón. Este fue el departamento responsable por los cupos de las pautas de ventanilla. Cuando un periodista le preguntó a Fukui, los préstamos están creciendo rápidamente, ¿no tiene usted ninguna intención de limitar los préstamos bancarios? Él respondió, debido a que la política de expansión monetaria continúa, un control en la cantidad de préstamos bancarios implicaría una autocontradicción. Por lo tanto, no pretendemos implementar una restricción cuantitativa. Con un ajuste estructural de la economía mantenido por un tiempo bastante largo, los desajustes internacionales se están abordando. La política monetaria lo respalda. Por este motivo, tenemos la responsabilidad de continuar la política de expansión monetaria tanto como sea posible, por lo que es natural que los préstamos bancarios se expandan. Why were the banks lending so much? Well, they were lending so much because they were forced to do so by the orders of the Bank of Japan. No
Normalmente los bancos escogen sus clientes de un gran número de postulantes, rechazando un porcentaje significativo. Pero desde 1987 en adelante, las cosas se voltearon y los banqueros buscaban clientes potenciales de una manera agresiva. Abundan las anécdotas de cómo los bancos ofrecían préstamos con tasas de interés de ganga, persiguiendo a clientes como vendedores ambulantes. とにかく本当に銀行がすごくお金を借りてくださいっていう感じだったから、例えばその 結婚するからマンションを買うで、その自分たちの予算組みをした時に、それのその1000万ぐらい上乗せして大丈夫って、それでも返せるから。Los banqueros evaluaban cada vez más exageradamente la tierra, así que la relación real del valor de la tierra con el del préstamo saltaba con frecuencia al 300% o más. Para el público, esto era un fenómeno extraño y pronto lo llamaron dinero en exceso. Solo los economistas, los analistas y los que trabajan en los mercados financieros o en las empresas de bienes raíces sabían la realidad, pero descartaban tales análisis simplistas. Aseguraban que los precios de la tierra subían por razones mucho más complejas que solo el exceso de dinero, que la gente común simplemente no entendía la complejidad de la tecnología financiera avanzada. Cuando un país crea demasiado dinero, algo de este se desborda al exterior en forma de inversiones. En los años 80, los flujos de capital japonés se multiplicaron de un influjo neto de más de 2.000 millones en 1980 a un flujo al exterior de 132.000 millones en 1986. Todo tipo de activos alrededor del mundo, incluidos los objetos de arte y otros objetos de valor, se volvieron objetivos para los compradores japoneses. Hubo compras de alto nivel como el Centro Rockefeller, Columbia Pictures y el campo de golf Pebble Beach. El dinero japonés compró un asombroso 75% de los bonos del erario de Estados Unidos subastado en 1986. Sin embargo, no es fácil que un país tan solo imprima dinero y se vaya por el mundo de compras como loco. Japón pudo hacerlo porque los mercados no devaluaron su moneda. El valor de cada divisa es definido por los negociadores de divisas. Si los indicadores tradicionales que estos observan no recogen el exceso de dinero creado en un país en particular, entonces crear grandes cantidades de dinero y tratar de cambiarlo por divisas de otro país puede funcionar. Japón logró el mismo truco que los Estados Unidos habían usado en los años 50 y 60, cuando bancos estadounidenses crearon dólares en exceso. El empresariado estadounidense usó este dinero caliente para comprar empresas europeas. Mientras que los Estados Unidos tuvieron la protección del estándar oro, Japón tuvo la protección de una balanza comercial muy favorable. Un indicador temprano advirtiendo sobre la acumulación de riesgo sistemático en el sistema bancario es la relación de préstamos para transacciones no basadas en el Producto Interno Bruto con respecto al total de préstamos. Esta relación se incrementa significativamente en la mayoría de países que posteriormente sufren una crisis bancaria. Fue este mismo proceso el que alimentó los créditos hipotecarios y el auge en el precio de la vivienda de los Estados Unidos y el Reino Unido
en los años 80 y 2000. El mismo proceso creó los dorados años 20. En los años 20, los bancos estadounidenses prestaban con acciones como garantía. El principio sigue siendo el mismo. En la medida en que cada banco tomaba el valor real de cada acción, creaba dinero nuevo. Con más dinero en el mercado de valores, el precio de las acciones tenía que subir. Cada banco pensaba que era seguro aceptar un cierto porcentaje del valor de las acciones como garantía, pero las operaciones de todos los bancos juntos elevaron el mercado en general. En Japón, el valor de la tierra del sector privado subió de 14.2 billones de yenes en 1969 a 2.000 billones de yenes en 1989. En su primera rueda de prensa como el gobernador 26 del Banco de Japón, en 1989, Yasushi Mieno dijo que, ya que la política anterior de expansión monetaria ha causado el problema del precio de la tierra, el crédito relacionado con bienes raíces ahora será restringido. He looked around, looked at the bubble, asset prices rising, you know, the gap between rich and poor is getting bigger. Let's stop it. His name was Mr. Mieno, and he was a hero in the press because he fought against this silly monetary policy. Well, the fact was he was deputy governor during the bubble era, and he was in charge of creating the bubble. De repente, el precio de la tierra y los bienes pararon de subir. Solo en el año 1990 la bolsa cayó 32%. Luego, en julio de 1991, las pautas de ventanilla fueron eliminadas. Esto tomó a los empleados de las pautas de ventanilla en el Banco de Japón por sorpresa. Los banqueros quedaron casi desamparados. Se quejaron de que ya no sabían cómo hacer sus planes crediticios. En el pasado, cuando una sucursal decía que le gustaría prestar más, se le respondía que el cupo de las pautas de ventanilla ya se había usado. Ahora, ya no podrían hacerlo más. Mientras los bancos se iban dando cuenta de que la mayor parte de los 99 billones de yenes en préstamos burbuja probablemente les amargaría la vida, se tornaron tan miedosos que no solo pararon de prestarle a los especuladores, sino que también restringieron los préstamos para cualquiera. Well, it's a bleak Christmas ahead for Japan. The stock market on Monday sinking to its lowest close in over 2 years. Last week's collapse of one of Japan's biggest food traders was the 9th time this year that a listed company went under. Más de 5 millones de japoneses perdieron su trabajo y no lo encontraron en ninguna parte. El suicidio se volvió la mayor causa de muertes entre hombres de 20 a 44 años. 毎日って言っても過言ではないぐらい首吊りしたりとかいなくなっちゃったりとかそういう記事は、はい、新聞紙面には流れましたね。 Entre 1990 y 2003, 212.000 empresas quebraron. En el mismo periodo, la bolsa cayó 80%. El precio de la tierra en las ciudades más importantes cayó 84%. Algunos economistas parecían aliviados. La caída era evidencia de que el sistema económico de Japón no era tan exitoso después de todo. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Yasushi Mieno, decía: gracias a la recesión, todos comienzan a ver la necesidad de implementar una transformación económica.
El Ministerio de Finanzas, creyendo que las tasas de interés eran la herramienta normativa más importante, presionó al Banco de Japón a bajarlas hasta que la tasa oficial alcanzó 0,1%. La mayoría de los economistas predijo una recuperación económica. Pero a pesar de las aseveraciones frecuentes de la prensa financiera y de los bancos centrales de que unas tasas de interés más bajas estimulan el crecimiento y que unas tasas más altas lo desaceleran, no existe evidencia empírica de esta relación. Japanese and American businessmen are meeting here with a plea from Japan's companies for a lower yen. Only 6% of Japanese exporters can make profits with the dollar at less than 100 yen. On average, they need the American currency to rise above 117 yen to break even. El Ministerio de Finanzas le pidió al Banco de Japón que vendiera grandes cantidades de yenes y comprara dólares estadounidenses para que la tasa de cambio del yen cayera y las exportaciones repuntaran. We all know the two of them, the Ministry of Finance MOF in Japan and the Bank of Japan, they just don't get along well. And what has been happening also again this month is that the Bank of Japan has been sterilizing its own intervention. Well, to be precise, the intervention ordered by the Ministry of Finance. The Ministry of Finance tells the Bank of Japan to go out and buy, well, we had a figure roughly 20 billion worth of US treasuries. But the Bank of Japan is sterilizing this, which means it is basically taking the money from the economy to fund this purchase. Most researchers agree sterilized forex intervention doesn't work. The BOJ is again sterilizing. That's why it doesn't work. That's why the yen has remained strong. El Banco Central puede retirar dinero de la economía vendiendo activos, así como puede inyectar dinero en la economía comprando activos. Cuando los bancos centrales compran y venden activos, incrementan o disminuyen la cantidad de dinero circulando en la economía. Los funcionarios del Banco de Japón hicieron caso omiso de esto y, por el contrario, declararon que esta transformación estructural o reforma puede producir fuerzas deflacionarias en el corto plazo, pero luego generarán una economía mucho más eficiente. Observadores independientes sugirieron que la demanda doméstica debía ser impulsada por el gasto gubernamental y luego la demanda de crédito también crecería. Por una década, el gobierno siguió su consejo, impulsando la deuda gubernamental a niveles históricos. Entre 1992 y 2002 se emitieron 10 paquetes para el estímulo con un valor de 146 billones de yenes. Mr. Richard Werner is chief economist at Jardine Fleming Securities in Tokyo. He joins us now to share his views on where the Japanese economy is heading. Mr. Werner, good evening to you. Thank you for joining us. The government was spending with the right hand, putting money into the economy, but the fundraising was done through the bond market, and therefore it took the same money out of the economy with the left hand. There was no increase in total purchasing power, and that's why the government spending couldn't have an impact. Para 2011, la deuda del gobierno de Japón alcanzaría 230% del Producto Interno Bruto, la más alta en el mundo. Al Ministerio de Finanzas se le estaban acabando las opciones. Los observadores comenzaron a culpar al Ministerio por la recesión y se comenzaron a escuchar las voces que sostenían que la recesión se debía al sistema económico japonés. Pero ¿qué tan difícil habría sido resolver los problemas de deflación y de malos créditos en el sector bancario? Después de todo, esto no habría sido tan difícil. The financial system always looks like catch 22. There's no loan growth, so there's no economic growth, so there's no loan growth, so there's no economic growth. Well, there is one thing that can break through that, this circular argument. That's the central bank. The job of the central bank in this situation is to print money.
what we need now is more radical measures, and there are some painful ones, but there are also painless ones. The central bank could, for example, just buy all bad debts. At face value, Japan would have the strongest banks in the world. Para rescatar al sector bancario, un banco central puede comprar los activos financieros deteriorados de los bancos con dinero recién creado, dándole el valor nominal por los activos que con frecuencia valen mucho menos. Esto es lo que el Banco de Japón hizo después de la guerra. Otra manera sería transferir dinero a los bancos ayudándolos a hacer ganancias considerables. Una manera de lograrlo es que el Banco Central acapare un mercado, creando, en efecto, una mini burbuja en este mercado específico en el que los bancos invierten de manera importante, proporcionándoles grandes ganancias. Esta es una técnica relativamente común, usada por los bancos centrales para ayudar a sus sistemas bancarios. Otras propuestas incluyen medidas para introducir prestatarios con cero riesgo o introduciendo cambios contables que les ayuden en sus balances. En Japón, las autoridades del Banco de Japón sostenían, así como los poderes occidentales lo hicieron dos décadas más tarde, que los contribuyentes deberían pagar la cuenta. In March last year, as you may remember, the government injected a large amount of money into some 15 major Japanese financial institutions, and we were one of them. Yeah. That helped us write off bad debts and also to beef up our capital base so that we would be prepared to lend. El dinero de los impuestos se ha usado para recapitalizar los bancos. Sin embargo, no hay evidencia de que los contribuyentes hayan sido responsables de los problemas de los bancos. Por lo tanto, tales políticas probablemente han creado un riesgo moral. La oferta de dinero es determinada por el aumento neto en la creación de dinero que hacen los bancos y el Banco Central. Si el riesgo moral determina que el sector bancario no debe ser rescatado, el Banco Central todavía puede evitar la deflación y la recesión. Para esto, el Banco Central puede incrementar el suministro de dinero. Un banco central puede incrementar la cantidad de dinero en una economía en cualquier momento sin límite, simplemente comprando activos del sector privado y pagando con crédito recientemente creado. El Banco de Japón podría, por ejemplo, haber comprado bienes raíces y convertirlos en parques públicos. And there is an opportunity here to solve three problems in one stroke. The economy needs money creation, the banks need to get rid of their bad debt, and the real estate sector needs some transactions. Well, what he can do is just have the central bank print money, buy the land from the banks, turn it into parks, and actually you solve another problem, quality of life in Japan. Incluso si el Banco de Japón hubiera vendido luego esos parques a una fracción de su costo, aún así habría hecho dinero, porque para empezar, el Banco Central no le habría costado nada crear ese dinero. Otra opción para inyectarle dinero a la economía es la expansión cuantitativa. A pesar de tener todas estas opciones disponibles, el Banco de Japón siempre rechazó implementar las políticas que hubieran resuelto la crisis. When I was at the Bank of Japan 92-93 as a visiting researcher, I was convinced that this recession was going to get really bad. So any Bank of Japan guy who I could get to talk to me, I would ask, well, why aren't you printing more money? I noticed they were not printing enough money. And I met one guy who was quite open about that. He said, Richard, yeah, sure, we could have printed more money. We could have created a recovery. But then nothing would have changed. Japan's economic structure would not have changed. Now, at that time, I still wasn't ready to believe that the Bank of Japan was seriously prolonging the recession on purpose in order to get structural changes. That just seemed a bit too wild. Finance Minister Masajiro Shiokawa has turned to the Bank of Japan, asking it to help stop deflation, or fight deflation at least.
El Banco de Japón constantemente se resistía a las solicitudes del gobierno, el ministro de Finanzas y el primer ministro de crear más dinero para estimular la economía y terminar la larga recesión. A veces el Banco de Japón incluso reducía activamente la cantidad de dinero circulando, lo que empeoraba la recesión. Los argumentos del Banco de Japón siempre llegaban a la misma conclusión, concretamente, que la culpa estaba en la estructura económica de Japón. Los funcionarios del Banco Central sostenían que una expansión monetaria importante podría causar daño, induciendo a demorar más el progreso del ajuste estructural. Los líderes japoneses del inicio de la posguerra sabían que estaban dirigiendo una economía de guerra, pero prefirieron no hablar por razones políticas. El mensaje de la propaganda de la Guerra Fría era que el Japón de la posguerra había adoptado un sistema político y económico al estilo estadounidense. Sin querer decir la verdad, los líderes del inicio de la posguerra se llevaron el conocimiento detallado sobre los orígenes del milagro económico japonés a la tumba. Una generación de funcionarios y políticos reinó en los años 80 y 90 que no entendían el verdadero carácter y propósito de la economía de su propio país. Esa generación entera de economistas japoneses había sido enviada a los Estados Unidos a recibir doctorados y maestrías en economía de estilo estadounidense. Como la economía neoclásica asume que solo hay un tipo de sistema económico, el libre mercado absoluto, donde imperan accionistas y dirigentes del Banco Central, muchos economistas japoneses simplemente regurgitaron los argumentos de los economistas estadounidenses. The US and Japan closed 2 days of insurance talks on Tuesday. Primary sector deregulation is needed to overcome the entrenched interests of large insurance companies, life and non-life, and the Ministry of Finance bureaucracy. They need to reach an agreement before December the 15th. After that date, the U.S. has threatened to impose trade sanctions. Well, a key move analysts are expecting, the securitization of real estate. Well, will the package be enough? Well, for more, we are talking to Richard Werner. To have meaningful securitization, we need deregulation, and that's already the answer to your question. To get deregulation, you have to reduce the power of the Ministry of Finance, and obviously the ministry was resisting that. En los años 80, las personas que podían presentarse con una tarjeta del famoso Ministerio de Finanzas suscitaban profundas y ahogadas exclamaciones de asombro y respeto. Pero para mediados de los 90, la actitud había cambiado. Ahora parecía haber poca duda para la mayoría de los observadores de que el Ministerio de Finanzas había causado la recesión. Ciudadanos asqueados por las acciones de los funcionarios hacían frecuentemente demostraciones en la entrada del ministerio. Al inicio de 1998, por primera vez, un grupo de fiscales hizo una redada en el ministerio más poderoso de Japón. Los bancos y sus reguladores fueron fuertemente criticados por sus acciones. Los escándalos resaltaron algunos de los vínculos informales que existían entre los funcionarios del Ministerio de Finanzas y los banqueros. Muchos empleados bancarios e incluso algunos funcionarios del ministerio fueron arrestados y encarcelados. Varios se suicidaron. Como lo explica el banquero central Masaaki Shirakawa, no es fácil cambiar el marco institucional y promover reformas estructurales, ya que necesariamente involucra intereses personales de todos los agentes económicos individuales relacionados. Mientras Yutaka Yamaguchi, un subgobernador del Banco de Japón, había dicho,
El Banco de Japón había encarado el gran dilema de que la expansión cuantitativa atenuaría los riesgos inmediatos, pero esto a su vez conllevaría un retraso en la adopción de las soluciones definitivas. Desde mediados de los años 90 en adelante, el gobierno comenzó a desmontar mucho de la estructura de poder del Ministerio de Finanzas. El Banco de Japón, por otro lado, vio su influencia crecer significativamente. You have written just recently, there's no doubt in your mind, the central bank, the Bank of Japan, will be cut loose from the Ministry of Finance and become pretty much independent, putting it on a footing with other central banks. Briefly, why are you so sure? Basically, the Ministry of Finance, which had been controlling, legally at least, the Bank of Japan, I mean, that's what the law says, has lost all credibility. The Ministry of Finance is being blamed for the creation of the bubble, for the long recession, and for many other problems which we had recently in Japan. Whereas the Bank of Japan has been out of the spotlight of public criticism, and it's using that now to say, well, the mop has been bad, we need independence now. Richard, thanks very much. I have been speaking to Richard Werner, Chief Economist at Jardine Fleming Securities in Tokyo. Justo después de su jubilación como gobernador del Banco de Japón en 1994, Mieno se embarcó en una campaña dando discursos ante varias asociaciones y grupos interesados. Presionaba por un cambio de la ley del Banco de Japón. Su manera de arguir era sugerir sutilmente que el Ministerio de Finanzas había empujado al Banco de Japón hacia las políticas incorrectas. Para evitar tales problemas en el futuro, el Banco de Japón necesitaba tener total independencia legal. Según Mieno, tener bancos centrales independientes reflejaría la sabiduría humana nutrida por la historia. En 1998, la política monetaria se puso en manos del nuevo e independiente Banco de Japón. So you're saying that politicians as well as economists should be putting more pressure towards the Bank of Japan in order to create more money, but a lot of critics are going to say that that is intervening into the central bank's independence. What do you make of that? I think that's exactly right. That is intervening in the central bank's independence, and that's exactly what we need. Los muchos escándalos que siguieron al estallido de la burbuja también tumbaron el sistema del dominio de partido único de 1955 con el Partido Democrático Liberal. En el antiguo sistema, los políticos no competían proponiendo políticas diferentes. Las políticas eran hechas por funcionarios y los políticos simplemente se centraban en calmar al electorado local con proyectos de trabajos públicos. En octubre de 1997, por primera vez en la historia de la posguerra, todas las iniciativas de políticas para estimular la economía fueron creadas por políticos y no funcionarios. Luego, a inicios de 2001, un nuevo tipo de político llegó al poder. Japanese government bonds staged their biggest rally this month as Junichiro Koizumi emerged as the hot favorite to become the country's next prime minister. Junichiro Koizumi se convirtió en primer ministro. Por su popularidad y sus políticas, es frecuentemente comparado con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Su mensaje era simple: no hay recuperación sin reforma estructural. En la cumbre de Genoa, en julio de 2001, dijo: algunos dicen que la recuperación viene primero sin reformas, pero si la economía se recupera, el deseo de reforma desaparecerá. Por esto, luego de las elecciones, seguiré con el plan de no crecer sin reforma estructural. Durante 2001,
el mensaje de que no hay crecimiento económico sin una reforma estructural había sido emitido casi a diario en las pantallas de televisión nacional. Now everyone believes we need structural changes. We need to scrap Japanese style capitalism to get a recovery. Why? It seems we tried all the policies. It seems we've tried everything. Nothing works. So the system itself, the Japanese style economic system, must be to blame. So we better get rid of it. Japón estaba cambiando su sistema económico a una economía de mercado de estilo estadounidense, y eso también quería decir que el centro de la economía se estaba trasladando de los bancos a la bolsa. Para estimular a los depositantes a sacar su dinero de los bancos y ponerlo en el riesgoso mercado de valores, los reformistas eliminaron la garantía a todos los depósitos bancarios mientras creaban incentivos tributarios a las inversiones en la bolsa. Mientras el capitalismo accionario estilo estadounidense se expandía, el desempleo se elevaba significativamente. La desigualdad de ingreso y riqueza subió, así como también los suicidios y los crímenes violentos. Luego, en 2002, el Banco de Japón fortaleció sus esfuerzos para empeorar los balances y forzar a los bancos a ejecutar las garantías de sus prestatarios morosos. Hasta entonces, Hakuo Yanagisawa, ministro de Servicios Financieros, se había opuesto a la propuesta inspirada por el Banco de Japón de inyectar impuestos en los bancos, nacionalizándolos de hecho, adueñándose de su dirección y usando este poder para exigir el pago de los préstamos a empresas y así desencadenar la bancarrota de muchas de ellas. El señor Yanagisawa fue debidamente despedido por el primer ministro y reemplazado por Heizo Takenaka. Takenaka era un partidario del plan del Banco de Japón de incrementar las ejecuciones de garantías de prestatarios morosos. Minister Takenaka was trying to implement a policy to actually dramatically weaken the balance sheets of the banks in order to give him a free hand and allow him to nationalize them. Takenaka nombró un cuerpo especial para vigilar las políticas bancarias que incluía dos funcionarios del antiguo Banco de Japón. Uno de ellos, Takeshi Kimura, exigió inmediatamente que se implementaran cambios en la contabilidad que empeorarían los balances de los bancos y haría inevitable su nacionalización. Takuro Morinaga, un economista muy conocido en Tokio, sostenía enfáticamente que la propuesta de Takenaka, inspirada en la del Banco de Japón, no tendría muchos beneficiarios locales, sino que por el contrario, beneficiaría principalmente a los fondos buitre estadounidenses especializados en la compra de activos en apuros. Estos fondos buitre se enfrentaron a la dificultad de que, a pesar de las más de 200.000 quiebras, pocas firmas lo suficientemente grandes como para ser de interés a dichos fondos, quebraron. Cuando el apoyo al plan de bancarrota de Kimura y Fukui fue hecho público, el primero dirigía una compañía privada que aconsejaba la titulación de activos en apuros, y el segundo era consejero de la firma de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, uno de los más grandes operadores de fondos buitre en el mundo. Mr. Fukui, also his mentor, Mr. Mieno, and his mentor, Mr. Maekawa, and you've guessed it, these are some of the princes of the yen that the book is all about. They have said on the record in the 80s and also throughout the 90s, what is the goal of monetary policy? It is to change the economic structure. Now, how do you do that? Well, you need a crisis, and that's really what they've done. They've created a crisis to change the economic structure. Richard, we're just out of time. I have to cut you off. Thank you so much, and we apologize. ということですね。要はどれぐらい活動しなく増やすかということを各銀行が割り当てられるわけですね。で、窓口のようについては、例えば A 銀行がいくら、B 銀行がいくらということで、これはもう明らかに命令といいましょうか。他の銀行はこれだけ増やせと。
というふうなことを言われるわけですね。バブルの原因は窓口指導なんですね。で、窓口指導は日銀が独立的に決めたものなんですね。El departamento responsable de asignar las cuotas de las pautas de ventanilla del Banco de Japón se llamó Departamento Bancario. And who was in charge of this? The man at the head of this banking department inside the Bank of Japan during the bubble from 86 to 89 was Toshihiko Fukui. Mr. Fukui, the current governor of the Bank of Japan, he's the man who created the bubble. Cuando Fukui fue nombrado gobernador del Banco de Japón, dijo: "Mientras destruyo el modelo de alto crecimiento, estoy construyendo un modelo que se ajusta a la nueva era." They have succeeded on all counts. If you look at the list of their goals, and you know, it was more than a wish list, it was more or less a plan that they mapped out. They wanted to achieve, they've reached all those goals. Destroy the Ministry of Finance, break it up, get an independent financial supervisory agency, reach independence for the Bank of Japan itself by changing the Bank of Japan law, and engineer deep structural changes in the economy by shifting from manufacturing to services, opening up, deregulating, liberalizing, privatizing the whole lot. En los años 20, la economía de Japón se parecía a la de Estados Unidos de muchas maneras. Competencia feroz, contratación y despidos agresivos, peleas por adquisiciones entre grandes corporaciones, pocos controles burocráticos, accionistas fuertes demandando altos dividendos y financiación corporativa desde los mercados, no por los bancos. Sin embargo, durante la etapa de posguerra, la economía de Japón ha sido lo opuesto: altamente regulada, con carteles limitando la competencia, financiación bancaria y participación accionaria cruzada que reduce el poder de los accionistas sin absorciones y un mercado laboral muy rígido con empleo de por vida y primas por antigüedad. Se argumentaba que para terminar la recesión y mejorar el desempeño, Japón debía cambiar de un capitalismo de bienestar al anterior capitalismo accionario. Sin embargo, no está claro por qué un país con un consistente e importante superávit comercial necesite cambiar su sistema económico para volverse más competitivo. Japón no fue la única economía de alto desempeño en Asia que en los años 90 sufrió la recesión más profunda desde la Gran Depresión. En 1997, las divisas de las economías de los tigres del sudeste asiático no podían mantener una tasa de cambio fija con el dólar estadounidense. Se desplomaron entre 60 y 80% en un año. Las causas de esta caída se iniciaron tan temprano como 1993. En ese año, las economías de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, implementaron una política agresiva de desregulación de las cuentas de capital y la implantación de servicios bancarios internacionales que permitía a los sectores corporativo y bancario pedir prestado libremente en el exterior. Era la primera vez en la etapa de posguerra que los prestatarios podían hacerlo. En realidad, no había ninguna necesidad de que las economías de los tigres asiáticos solicitaran préstamos en el exterior. Todo el dinero necesario para la inversión doméstica podía ser creado en casa. De hecho, la presión para liberar los flujos de capital vino del exterior. Desde comienzos de los años 90, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Tesoro estadounidense habían estado presionando a estos países para que permitieran a las compañías domésticas solicitar préstamos en el exterior. Argumentaban que la economía neoclásica había probado que los mercados libres y el libre movimiento de capitales aumentaban el crecimiento económico. Una vez las cuentas de capital fueron desreguladas, los bancos centrales se pusieron a crear incentivos irresistibles para que las compañías domésticas solicitaran préstamos en el exterior
al hacer los préstamos más caros en sus propias monedas que en dólares estadounidenses. Domestic local interest rates were higher than the US dollar interest rate. Okay? And the exchange rate was virtually fixed. It was the government and the central bank that said we will maintain the exchange rate. That's right. Central banks of Thailand and other East Asian countries resisted exchange rate adjustment, and they tried to send the signal that they would protect the exchange rate. Los bancos centrales enfatizaron en sus declaraciones públicas que mantendrían fijas las tasas de cambio con el dólar para que los prestatarios no tuvieran que preocuparse por pagar más en sus monedas locales de lo que habían pedido prestado inicialmente. When I went to Thailand, I was actually on an ADB mission as an outside consultant. I went straight to the Bank of Thailand and asked them, were there any informal credit guidance schemes? And they were surprised that I asked this question, because of my study of Japan, I thought perhaps there's something similar. Mm-hmm. And they told me, it was a young staff who perhaps wasn't aware of the politics involved. He said, yeah, we have this credit planning scheme. Los bancos estaban obligados a incrementar los préstamos, pero se enfrentaban con menor demanda crediticia de los sectores productivos de la economía porque se les había estado dando incentivos a estas compañías para solicitar préstamos en el exterior. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a otorgar más préstamos a prestatarios más riesgosos. Las importaciones comenzaron a disminuir porque los bancos centrales habían acordado fijar sus divisas a la del dólar. Las economías se volvieron menos competitivas, pero el saldo de cuenta corriente se mantuvo igual debido a los préstamos del extranjero que se contabilizan como exportaciones en la balanza de pagos. Cuando los especuladores comenzaron a vender el baht tailandés, el won coreano y la rupia indonesia, los respectivos bancos centrales respondieron con fútiles intentos de mantener las tasas fijas hasta que malgastaron prácticamente todas sus reservas de divisas. Esto le dio a los prestamistas extranjeros una gran oportunidad de retirar su dinero a tasas de cambio sobrevaloradas. Los bancos centrales sabían que si a los países se les acababan sus reservas de divisas, tendrían que llamar al Fondo Monetario Internacional para evitar la suspensión de pagos. Y una vez el Fondo Monetario Internacional interviniera, los bancos centrales ya sabían lo que exigiría esta institución en Washington, porque las exigencias en tales casos han sido siempre las mismas durante las tres décadas anteriores. Los bancos centrales se harían independientes. El 16 de julio, el ministro de Finanzas tailandés voló a Tokio para pedirle a Japón un rescate. En su momento, Japón tenía 213 mil millones de dólares en reservas de divisas, más que los recursos totales del Fondo Monetario Internacional. Estaban dispuestos a ayudar, pero Washington bloqueó la iniciativa de Japón. Cualquier solución para la incipiente crisis asiática tendría que venir de Washington a través del Fondo Monetario Internacional. After 2 months of speculative attacks, the Thai government floated the baht. Well, the International Monetary Fund to date has promised almost $120 billion to the embattled economies of Thailand, Indonesia, and South Korea. Inmediatamente después de su llegada a los países golpeados por la crisis, los equipos del Fondo Monetario Internacional instalaron oficinas en los bancos centrales desde donde dictaban los términos de rendición. El fondo exigió una serie de políticas, incluidos controles al Banco Central y a la creación de crédito, importantes cambios legales y grandes incrementos en las tasas de interés. Mientras las tasas de interés subían, los prestatarios de alto riesgo comenzaron a incumplir sus pagos.
Agobiados con grandes sumas irrecuperables, los sistemas bancarios de Tailandia, Corea e Indonesia quedaron prácticamente en la quiebra. Incluso compañías todavía sanas comenzaron a sufrir con la generalización de la contracción crediticia. Las quiebras de empresas se dispararon. El desempleo subió a los niveles más altos desde los años 30. The role of the fund in coming to the rescue of ailing nations has been fiercely debated. Some have even accused the IMF of actually making Asia's economic crisis worse. Even if they have to subvert our economy, they will do so just to prove that they are right. The IMF has not been very helpful. El fondo sabía bien cuáles serían las consecuencias de sus políticas. En el caso coreano, incluso tenían estudios detallados ya preparados, pero sin divulgar, que calculaban cuántas compañías coreanas irían a la quiebra si las tasas de interés subieran unos 5 puntos porcentuales. El primer acuerdo del fondo con Corea exigía un aumento de exactamente 5 puntos porcentuales en las tasas de interés. The IMF policies are clearly not aimed at creating economic recoveries in the Asian countries. They pursue quite a different agenda, and that is to change the economic, social, and political systems in those countries. In fact, the IMF deals prevent the countries concerned, like Korea, Thailand, to reflate. Interesting. You're saying it's making the crisis worse, and you're suggesting that the IMF has a hidden agenda. Well, I mean, it's not very hidden, this agenda, because the IMF quite clearly demands that the Asian countries concerned have to change the laws so that foreign interests can buy anything from banks to land. And in fact, the banking systems can only be recapitalized, according to the IMF deals, by using foreign money, which is not necessary at all, because as long as these countries have central banks, they could just print money and recapitalize the banking systems. You don't need foreign money for that. So the agenda is clearly to crack open Asia for foreign interests. El fondo exigió que los bancos en problemas no fueran rescatados, sino que se cerraran y se vendieran baratos como activos en apuros, con frecuencia a grandes bancos de inversión estadounidenses. One positive coming out of Thailand is that they'll be auctioning off some major assets from 56 finance companies. In your view, should some of the owners from the 56 finance companies be allowed to buy back their assets? En la mayoría de casos, el fondo emitió dictámenes afirmando explícitamente que los bancos tenían que ser vendidos a inversores extranjeros. And let me emphasize in that respect that these reform programs are the key, the absolute key, to restoring financial stability. For the first time ever, South Korea closed 5 banks in a major step toward meeting its IMF mandate. The number of commercial banks has been reduced as a result of closure, mergers and acquisitions, and the foreign strategic investors are now in, which is a remarkable change. En Asia, los rescates organizados por los gobiernos para mantener vivas las instituciones financieras en problemas no estuvieron permitidos. Pero cuando una crisis similar golpeó los Estados Unidos un año más tarde, las mismas instituciones reaccionaron de manera muy diferente. El fondo de alto riesgo de Connecticut, Long Term Capital Management, que solo aceptaba como clientes a inversores e instituciones con grandes capitales, había apalancado sus 5 mil millones de dólares en capitales de clientes por más de 25 veces, pidiendo prestado más de 100 mil millones de dólares a bancos mundiales. Cuando sus pérdidas amenazaron con minar los bancos que le habían prestado y con la posibilidad de una crisis sistémica que hubiera puesto en peligro el sistema económico y financiero de los Estados Unidos, la Reserva Federal organizó un rescate tipo cartel
apoyándose en Wall Street y bancos internacionales para que contribuyeran con fondos y evitar el incumplimiento de pagos. Yeah, I mean, you're right. The views from Washington and New York seemed certainly quite flexible, because soon after they told all the Asian countries no bailouts for financial institutions, when then long-term capital management, a hedge fund in New York, almost went bust, suddenly a bailout was organized, just contradicting what they'd said to the Asian countries. But they say that there are no public money used for LTCM. But the meeting was held famously inside the Federal Reserve, right? ¿Por qué los Estados Unidos haría exigencias a las naciones extranjeras en nombre del libre mercado cuando no tiene ninguna intención de hacer cumplir las mismas reglas dentro de sus propias fronteras? Los ejemplos de las crisis en Japón y Asia ilustran cómo las crisis pueden ser maquinadas para facilitar la redistribución de la propiedad económica e implementar cambios legales, estructurales y políticos. Hoy, eventos similares están sucediendo en la eurozona. Los países dentro del bloque del euro han cedido su derecho a una moneda nacional y le han entregado este poder al Banco Central Europeo. With me here in the studio is Richard Werner. He's the professor at Southampton University. Richard was an advisor to the Bank of Japan and the Ministry of Finance at the end of the bubble era in the 1990s. What's your advice to the ECB? They meet tomorrow. What would you be telling them? They have to focus on the quantity of credit creation more than interest rates. The ECB has a lot to learn from its past mistakes, because basically I think it didn't really watch carefully enough credit creation, where in Spain, Ireland, we had a massive credit expansion under the watch of the ECB. They didn't look at that. Interest rates, of course, are the same in the Eurozone, but the quantity of credit cycle is very different. There's one interest rate for the whole Euro area, but in 2002, the ECB told the Bundesbank to reduce its credit creation by the biggest amount in its history, and told the Irish Central Bank to print as much money as if there's no tomorrow. What do you expect is going to happen? Same interest rate. Is the same growth? No. Recession in Germany, boom in Ireland. Which one tells you that? Which variable? Credit creation. Desde 2004, bajo la vigilancia del Banco Central Europeo, el crecimiento del crédito en Irlanda, Grecia, Portugal y España se incrementó más del 20% por año y los precios de las propiedades se dispararon. Cuando el crédito bancario cayó, los precios de las propiedades colapsaron. Los promotores quebraron y los sistemas bancarios de Irlanda, Portugal, España y Grecia quedaron insolventes. El Banco Central Europeo habría podido evitar esas burbujas, así como pudo haber terminado las crisis bancarias y económicas que siguieron, pero se rehusó a hacerlo, hasta que se dieron importantes concesiones políticas, como el traspaso de poderes fiscales y presupuestarios de cada Estado soberano a la Unión Europea. Tanto en España como en Grecia, el desempleo entre los jóvenes ha subido hasta el 50%, forzando a muchos de ellos a buscar empleo en el extranjero. Los doctores griegos, por los que los contribuyentes griegos han pagado, ahora trabajan en Alemania. Las deliberaciones de los órganos definidores del Banco Central Europeo son secretas. El solo intento de influir en el Banco Central Europeo, por ejemplo, a través de debates y discusiones democráticas, está prohibido de acuerdo con el Tratado de Maastricht. El Banco Central Europeo es una organización internacional que está por encima y por fuera de las leyes y jurisdicciones de cualquier nación individual. Sus funcionarios de alto rango tienen pasaportes diplomáticos y los archivos y documentos dentro del Banco Central Europeo no pueden ser registrados ni confiscados por ninguna fuerza policial o fiscal. El Banco Central Europeo es famoso entre los economistas como uno de los más poderosos y menos transparentes bancos centrales del mundo. Y aún así, su antiguo presidente, Jean-Claude Trichet, lidió con este problema simplemente asegurando que no había ningún problema. El Banco Central Europeo
es uno de los bancos centrales más transparentes en el mundo y ha ayudado a definir la vanguardia de los bancos centrales, aseguró. Gentleman over there. Yes, please. My name is Richard Werner. I'm an economist. My question is for Monsieur Trichet, who's also been for years member of the governing council of the ECB. The question is, where in the Maastricht Treaty or ECB statutes does it say that it's the job of the ECB to back structural reform or any other political agenda? I said very, very clearly, and we have all said very, very clearly, that we had no responsibility in this domain. We have a voice. And we say in this domain and in some others what we think. And perhaps if we can help in explaining from our side to the general people that they would be better off, perhaps it would help Europe embarking in this implementation of structural reforms, which is so important. And there is a consensus on that. The diagnosis, again, is a very, very, very large consensus on this point. La Comisión Europea, un grupo no electo cuyo objetivo es construir unos Estados Unidos de Europa con toda la parafernalia de un Estado unificado, tiene interés en debilitar los gobiernos individuales y la influencia de los parlamentos democráticos de Europa. Resulta que la evidencia a favor de la independencia de los bancos centrales, sobre la que se basó el Tratado de Maastricht, surgió de un solo estudio que fue encargado por nadie menos que la Comisión Europea misma, publicado en 1992 con el título Un mercado, una moneda. El estudio pretendía demostrar que la independencia de los bancos centrales llevaba a una baja inflación. James Fodor, un académico de Oxford, ha demostrado desde entonces que este estudio fue manipulado para obtener el resultado deseado. The story we're being told by the central banks just does not add up, and there is evidence that central banks work differently from what they would like us believe as to how they work. Por todo el mundo, los bancos centrales tienen poderes importantes, aunque poco comprendidos. Con frecuencia, independientes, ocultos y sin rendir cuentas, los bancos centrales operan en la oscuridad y, sin embargo, sus acciones nos afectan a todos. Central banks in almost all countries worldwide, and the IMF has helped a lot in achieving this, they've become totally independent and in practice not accountable to any democratic institution, and accountability to parliaments is usually minor and in practice meaningless. Abundan los ejemplos de engaños de los bancos centrales, sea el Banco de Japón, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo. En los Estados Unidos, durante los años 20, los bancos fueron estimulados para que crearan dinero y se lo dieran a especuladores. La depresión resultante convenció a los estadounidenses amantes de la libertad de que un sistema federal descentralizado sin fuertes controles nacionales no podía funcionar. En los años 90, los japoneses se convencieron de que su sistema económico, que les había traído considerable prosperidad y equidad, necesitaba cambiarse por un supuesto sistema de libre mercado. Mientras la transformación de Japón todavía no se había completado, los dirigentes del Banco Central golpearon de nuevo con un ataque liderado por el Fondo Monetario Internacional a las economías de los tigres asiáticos. La actual crisis de endeudamiento europea es un ejemplo más de los engaños de bancos centrales. Lograr un consenso público en torno a la necesidad de una reforma estructural creando intencionalmente una recesión y luego prolongarla sin necesidad tiene que ser un abuso de poder. ¿Los ciudadanos quieren realmente ser manipulados de esa forma tan costosa y deshonesta?